los resultados en el enfrentamiento a la delincuencia en el periodo comprendido del lunes 28 de febrero al domingo 6 de marzo del año 2022. Fueron capturados 36 delincuentes por delitos de peligrosidad, 4 de ellos autores de muertes homicidas, 23 por robo con intimidación o asaltos, 9 abastecedores de droga. La evidencia ocupadas 18 armas de fuego, 4 kilos de cocaína, 10 libras de marihuana más 3 motocicletas. De los 4 delincuentes presos por autores de muerte homicida, Wilmer José Sánchez García, capturado en el municipio de Muelle de los Bueyes, región autónoma de la Costa Caribe Sur. En Boaco, Wilmer Castro Suárez. En Jinotega, Víctor Enrique González Fernández. Y en el municipio de Mulucucú, región autónoma Costa Caribe Norte, Óscar Barrera Jarquín. 4 delincuentes presos por los delitos de robo con intimidación en el departamento de Jinotega: Marlon y Walter Herrera Rivera, Isaí y Jorge Aliezer Herrera Mesa. Como evidencia, se les ocupa 2 motocicletas que utilizaban para cometer los delitos. En el municipio de Tipitapa fueron capturados Carlos Omarriba Hernández, Otto Leonel Chango Galeano, y como evidencia se le ocupa un arma cortopunzante, motocicleta y 6 teléfonos celulares que fueron regresados a sus propietarios. En el municipio de Bluefield fue capturado Nectalí Requena Talavera por abastecedor de droga, ocupándole 1 kilo con 176.0 gramos de cocaína. Asimismo, en el municipio de Chichigalpa, Chinandega, se capturó a Yaosmar Alejandro Matamoro Castillo. Se le ocupó 1 kilo de cocaína. En el departamento de Managua, en los diferentes distritos, fueron capturados 7 delincuentes y se le ocupa como evidencia 2 kilos con 235.5 gramos de cocaína, 10 libras de marihuana más una bicicleta que utilizaban para el traslado de la droga. 12 delincuentes capturados en los diferentes distritos del departamento de Managua por el delito de robo con intimidación, asalto. Asimismo, fueron capturados 5 en los departamentos de Rivas, Nueva Segovia, Chinandega, Jinotega y la región autónoma de la Costa Caribe Sur. 18 armas ocupadas como evidencia, de estas 7 pistolas, 5 revólveres, 2 fusiles calibre 22, 2 escopetas calibre 12, más 2 armas artesanales aptas para el disparo. Todos los delincuentes y las evidencias que hoy, esta mañana, hemos informado fueron remitidos a las autoridades competentes. La Policía Nacional continúa realizando protección a las familias y comunidades, vigilancia y patrullaje en barrios, mercados, paradas y terminales de buses, parques, carreteras y destinos turísticos, más planes de seguridad escolar, seguridad vial y seguridad en el campo. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias por su atención.